Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en la televisión de Tarifa. Esto es 15 y en forma, vuestro programa de deporte y alimentación saludable que cada día puedes disfrutar aquí en la señal de la televisión de Tarifa y, como no, también en las páginas web del grupo RTVT y de New Concept Tarifa, que aparecerán sobreimpresionadas en vuestras pantallas a lo largo de nuestro programa. Como siempre, el deporte es lo primero en 15 y en forma y es momento ya de conocer el entreno del día que, como siempre, nos preparan Hugo y Alejandro. Ya sabes, en tan solo unos instantes continuamos con nuestra compañera Encarni Ortiz y los alimentos más sanos. El ejercicio que vemos ahora es algo muy básico que se realiza a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio. Se llama sentadilla, ya lo hemos visto en semanas y en programas anteriores, pero hoy tiene una particularidad y es que añadimos algo nuevo. Tienes que emplear los brazos para impulsarte, intentar llegar lo más alto posible, ya que a esta sentadilla que vamos a hacer hoy le vamos a dar un salto, ¿vale? Ese impulso de brazos, cuando tú estás abajo, echando las caderas hacia atrás y manteniendo la espalda recta, cuando haces la extensión de cadera, eleva los brazos hacia arriba para querer llegar lo más alto posible con el objetivo de intentar llegar al cielo, ¿vale? Vamos a verlo. Eso. Muy bien. Hay que coordinar todo tu cuerpo para que a la hora de bajar no pierdas el equilibrio y no pierdas la posición. Así Tachi lo está haciendo muy bien. Con un par de ellas yo creo que ya es suficiente. Ok. Vale. Perfecto. El ejercicio que vamos a ver ahora son los fondos en barra. Vamos a utilizar en este caso una barra que tenemos, pero podríamos utilizar perfectamente una barandilla que hubiera en la misma calle o en nuestra propia casa. El ejercicio es tan sencillo como subir la cadera a la barandilla, apoyar todo nuestro peso sobre los brazos, flexionar los brazos y empujar para arriba. Vamos a ver Edu cómo nos hace un ejemplo. Intentamos llevar el pecho a la barra y desde ahí empujar fuerte con los brazos para poder subir. Venga, hacemos un par de repeticiones más. Y Edu, muchísimas gracias. Seguimos en 15 y en forma en nuestro espacio Come Bien, Vive Mejor. Un día más damos la bienvenida a nuestra nutricionista María Vera. Gracias, Encarni. Hoy, como hablamos ayer, vamos a hablar del seitán, ¿no? Del seitán, efectivamente. Estábamos con el capítulo de las proteínas vegetales y vamos a tratar el seitán, que no todo el mundo sabe lo que es, ¿no, María? No, que nos cuente, nos va a contar Encarni un poquito a ver de qué se trata el seitán, porque así, por el nombre, la verdad que no podemos saber muy bien de qué se trata. Pues mira, el seitán se hace con el gluten de trigo. Es un sustitutivo de la carne. De hecho, la textura e incluso el color es muy parecido a la carne. Entonces, en las recetas vegetarianas se usa el seitán pues como puedes usar la carne. En un estofado, en una lasaña, en una boloñesa, ¿no? Entonces, por textura, por saciamiento, ¿no? Por, también claro, que sacia, te sacia, sí, bastante. Uh-huh. Y del contenido de proteína, por ejemplo, también se puede... Claro, tiene un alto contenido proteico. El seitán es un alimento que nutre bastante, que es
bastante, vamos, que es fuerte, es un alimento para personas que hacen deporte, para, ¿no? Es un alimento para las personas que tengan un desgaste muscular mayor, sería muy interesante tomar el seitán. El seitán, efectivamente. Se hace, como hemos dicho, se hace con el gluten de trigo, pero también se puede hacer con el gluten de la espelta o del kamut, para aquellas personas que tienen intolerancia al trigo o que no consumen trigo en su dieta. Sí, que puede haber otras opciones que también te van a saciar más que otros alimentos. Que otros alimentos. Para quien no estaría recomendado sería pues para los celíacos, ¿no? Para personas intolerantes al gluten, pues no podrían tomar el seitán porque su intestino no lo va a dejar. No lo va a dejar, efectivamente. Y el seitán podemos destacar pues que tiene un alto contenido proteico, pues tiene una fuente de minerales y vitaminas, bajo contenido en grasa, ¿no? Como eso todo, es lo más importante. Sí. Y una buena digestibilidad también, ¿no? Al ser una proteína vegetal y que sacia bastante, ¿no? Es un alimento que sacia bastante. Claro, que vas a terminar de comer y te vas a quedar bastante saciado, pero no pesado por la difícil digestión. Efectivamente. Y da mucho juego, porque como puedes usarlo como un sustitutivo de la carne, ¿no? Ayer veíamos el tofu, y el tofu sí que se parece más a un queso, ¿no? Sí, es como un poco más difícil de utilizarlo. Como sustitutivo de la carne, ¿no? El tofu lo usas pues como tofu, ¿no? Digamos, como. Pero en cambio el seitán sí que lo puedes usar en platos que usas carne normalmente, pues usas el seitán. Se nos puede venir a la cabeza cuándo se puede empezar a usar el seitán, ¿no? También, a partir de qué edad. Pues, por ejemplo, a partir de los 7 meses, a partir de que un bebé ya le introduces el gluten. Sí, que empieza ya a tolerar el gluten, lo podría tomar. La única cautela que tendríamos sería ponerlo en agua, remojarlo en agua 30 minutos antes de cocinarlo para quitarle un poquito el contenido de sal, que no esté tan salado. A partir del año ya no sería necesario. Pero por lo demás se podría consumir perfectamente. Súper sano y súper recomendable. Lo tenéis que probar. Vamos a darles una recetita, ¿no, María? Pues ¿qué sí te parece? ¿Qué receta tenemos preparada para hoy? Pues mira, vamos a hacer sopa estofada con seitán. Sopa estofado con seitán. Vamos a ello. Venga, ¿qué vamos a necesitar para la sopa estofado con seitán? Vamos a necesitar 2 puerros cortados finos, 3 zanahorias cortadas en método rodado, 2 boniatos pelados y cortados, 1/4 de col blanca troceada, 1 bloque de seitán cortado a cubos, 2 tiras de alga wakame, 3-4 rodajas finas de jengibre fresco, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de zumo concentrado de manzana y sal marina. Vamos a saltear los puerros con el aceite de oliva y una pizca de sal marina durante 5 minutos. Añadiremos el resto de verduras y el seitán, el alga wakame, el jengibre y el agua que cubra la mitad de las verduras. Taparemos y coceremos a fuego bajo medio durante 20-25 minutos para que todas las verduritas y el seitán se mezclen bien. Echaremos un poquito de sal y añadiremos junto con el concentrado de manzana. Cocemos a fuego lento 2 minutos más y servimos. Hemos visto bueno, tiene varios ingredientes un poco desconocidos de esta receta. Sí. Por un lado es el alga wakame, que yo creo que nuestros seguidores ya saben, porque hemos hablado ya en varias ocasiones de las algas. Tiene el jugo concentrado de manzana, que es un jugo que sale de la manzana y es dulce y le da un toque agridulce a los platos. Podéis probar el plato con este jugo de manzana o podéis probar el plato sin echarle este jugo de manzana. Y luego tiene el jengibre fresco, realmente se vende la raíz y le da un toque muy peculiar al estofado. También os invito a que lo probéis en su receta original. Sí, además el jengibre también tiene muchas propiedades muy interesantes. Muy interesantes, efectivamente, que tocaremos aquí. Sí, sí, sí. Algún día nos tocará el jengibre. Bueno, pues yo creo que hemos acabado, ¿no, María? Pues yo creo que sí, que hemos hablado muy bien del seitán y espero que os haya quedado claro. Y que os animéis a probarlo. También. Pues, ¿qué tenemos otro alimento para el próximo día? Para mañana tenemos el tempe. Otro alimento de origen vegetal con un alto contenido proteico y que descubriremos mañana. Pues sí. Pues damos paso a nuestros compañeros de 15 y en forma. Hasta mañana.
little thing. It's gonna be alright. It's morning, sun, 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 sun. Three little bell. Muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el próximo programa y recuerda, si buscas un cambio estás a 15 minutos de conseguirlo. Hasta luego.